Amigas, amigos de Seguidores de Opal Televisión, este es el tercer capítulo de nuestro comentario de la semana, que comprende entre el primero y el 8 de agosto, en Sin Tantas Vueltas. Gracias por sus comentarios, que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo. Incluso esas puteadas que de los bots de derecha que nos envían. Eso nos dicen que vamos por buen camino. Le decimos a ellas y a ellos que cambien de canal. Esta semana, amigos, con preocupación vimos cómo comunas de Ercilla, Curacautín, Coyipulli, Victoria y Traiguén, grupos organizados, concertados y coludidos, atacaron las municipalidades que permanecían tomadas por comuneros en solidaridad y apoyo a la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche. Lo que queremos destacar son algunos puntos. A solo días de haber asumido como ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela, viajó el viernes 31 de julio al Huelmapu, donde fue recibido con manifestaciones en contra de su presencia en la zona. Se entrevistó con funcionarios de gobierno y de las policías, donde volvió a repetir su ya desgastado discurso que asegura la presencia de grupos con capacidad militar, con financiamiento, con capacidad operativa y logística, y que están decididos a que no exista paz ni tranquilidad. No nos preocuparía si no estuviésemos escuchando a quien tiene la responsabilidad de desarrollar políticas hacia el Huelmapu, que desde el regreso a la democracia no ha sido otra que la militarización o represión de las comunidades. Además de alguien con fuertes vínculos en defensa de Paul Schaeffer y con grupos de simpatía de Colonia Dignidad. Grupos de redes de apoyo de un lugar que fue centro de prisión, formación, tortura, experimentación con los prisioneros de la dictadura. Otro punto que nos llama poderosamente la atención es cómo después que el ministro del Interior parte del Huelmapu, grupos de civiles, que fue la denominación que le dieron los medios de desinformación, el sábado 1 de agosto intenta desalojar por la fuerza a los comuneros que mantenían tomadas las municipalidades. Las imágenes ya las hemos visto. Estos grupos de civiles actuaron con total impunidad en horario de toque de queda, sin importar la existencia de niños dentro de la municipalidad y con la concomitancia de la policía. ¡Haciendo mierda la camioneta Los Peñis! Que no detuvo ni paró el accionar de estos grupúsculos fascistas. Impunidad que se ve reforzada en los tribunales, que deja sin medidas cautelares a los 20 detenidos a pesar de existir acusaciones de robo e incendio. Son los mismos tribunales que encarcelan al profesor Roberto Campos Weiss por saltar y romper un torniquete del Metro de Santiago y lo mantienen secuestrado por casi 3 meses. Los mismos tribunales que mantienen encerrado a los prisioneros políticos de la rebelión de octubre. Y además son los mismos tribunales que en primera instancia dejan sin medidas cautelares al violador y abusador Martín Pradena. Y que su ex suegro, Francisco Alanis, es uno de los líderes de uno de estos grupos fascistas, el APRA. El Huelmapu. ¿Qué está en juego en el Huelmapu? Por un lado, un pueblo que está luchando por su existencia. Más allá de todos los diversos discursos que conviven en su interior, todas las comunidades coinciden que solo es posible la existencia de su pueblo en la relación con la tierra, con la cultura, su medicina, su cosmovisión y su organización política. Pero todo gira en torno a la tierra que le fue usurpada. El mapuche no es chileno, ni el chileno es mapuche. Y no hablamos ni de raza, ni de sangre, ni de pureza. Hablamos de identidad, cultura y pertenencia. El naciente Estado de Chile
Por allá por 1861 inicia la pacificación de la Araucanía, o guerra de ocupación del Huelmapu. Esto se prolongó hasta 1883. Vencedores la oligarquía terrateniente y su Estado. No solo se apropió de la tierra, sino que inicia un proceso de aculturización y colonización cultural. Todo ese odio y resentimiento del que fuimos testigos es producto de la colonización cultural, política, social, de decenas de años. Los grupúsculos de chilenos que vimos intentando linchar a los comuneros que mantenían las municipalidades en toma, solo muestra con vergüenza, sí, con vergüenza, el servilismo a los patrones, que los protege y asusa. Organizaciones como APRA fueron los instrumentos de organización de estos grupos fascistas en las distintas localidades. Los mestizos mapuches chilenos fueron los agresores, apoyados con los mestizos mapuches chilenos policías, los que agreden a los comuneros mapuches, defendiendo los intereses del futre, del patrón o del señor feudo. Esa fue como la noche del mestizaje infernal. Pero ¿qué más hay tras esto? La tierra misma, sí, la tierra. Los intereses de la zona van desde la industria forestal, que depredan el suelo, que roban el agua, que secan la zona además, como Forestal Arauco del grupo Angelini, como CMPC del grupo Mate y Bosque Cautín del grupo Von Happen. La industria inmobiliaria tampoco se queda atrás. Son interesados también en la tierra para efectos de la especulación inmobiliaria. Y no podía faltar la industria minera que depreda el subsuelo. Ojo, que entre Los Ángeles y Chiloé hay al menos 5.000 prospecciones mineras. Uno de los interesados, el grupo Luxig, a través de Antofagasta Mineral. Sabemos el rol que juega y sigue jugando Andrónico Luxig en la política chilena. Ya nada nos puede sorprender el gobierno empresarial. De hecho, lo habíamos anunciado. Se lanzó el paso a paso laboral. Este tiene 7 puntos o pasos. Lo que sí nos preocupa es que nuevamente deja las condiciones laborales al acuerdo entre la patronal y los trabajadores. ¿Y el Estado? ¿Qué rol juega? Los empresarios siempre van por más de lo que las leyes les permiten. Las leyes, por cierto, han sido redactadas por los servidores de la patronal. Los acuerdos son procesos de negociación y, como en toda negociación, siempre hay un ganador antes de que ésta inicie. El poder, en su amplio aspecto, solo negocia cuando puede ganar. De lo contrario, tiene sus aparatos armados para poner en orden a cualquier conflicto. Pero, ¿con qué pueden negociar los trabajadores cuando parten de la condición de la necesidad, el desempleo o el empleo precario, o desde la condición del endeudado? Pero ojo, trabajadores desorganizados, trabajadores que repiten el discurso del sistema, trabajadores que no levantan el orgullo del discurso de clase obrera, me refiero, trabajadores que portan el individualismo, el consumismo y la apatía adiestrada. Sin embargo, observamos como trabajadores cuentan con una vanguardia, aún pequeña, que no se somete a los designios del discurso de los patrones. Patrones que no le temen al COVID-19, pues no se exponen directamente, ya que tienen sus avionetas y helicópteros y para viajar a sus aislados refugios, las cuales llaman segunda vivienda. Claro, es un decir, pues puede ser tercera o cuarta vivienda. Amigos, las expresiones del fascismo no han dejado de vivir en toda la democracia. La impunidad, los pactos de silencio, la permisividad social, la complicidad de la justicia, el miedo histórico, son ingredientes que permiten que veamos cómo operan coludidos grupúsculos de carácter fascista. Así como lo vemos en el Huelmapu, también lo vemos en el resto del país.
Recientemente en Santiago nos enteramos de acciones en contra de sitios de memoria que cobijan organizaciones vinculadas a la denuncia y acciones políticas en defensa de los derechos humanos. El sitio de memoria Santa Lucía, ex clínica Santa Lucía de la CNI, lugar de tortura, donde hoy funciona la Comisión Chilena de Derechos Humanos, fue víctima de un curioso robo y vandalismo en su interior. Londres 38, espacio de memoria, ex sede del Partido Socialista hasta 1973, usado por la DINA como centro de tortura y exterminio hasta 1978, que es entregado posteriormente al Instituto O'Higginiano, vinculado directamente al ejército, y finalmente recuperado como sitio de memoria. Fue vandalizado en su exterior. Ambos sitios que mencioné fueron atacados por algunos de estos grupos fascistas. APRA, Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía, que nos hace recordar a los financistas de los paramilitares en Colombia. La vocera de APRA es Gloria Navellán, militante UDI. Patria y Libertad, grupo con una tristemente larga historia en el país de carácter clandestino y sin vocera, sin voceros. Sin embargo, la filtración de Anonymous dice que existiría un alto número de policía en sus filas. Finalmente, el capitalismo revolucionario, grupo nostálgico y delirante, organizado mediante redes sociales, cuya cara visible es Sebastián Izquierdo. Hola chicos, soy Sebastián Izquierdo, estoy en la casa de uno de los reclutas de capitalismo revolucionario, que se compró esta cosa hermosa, entre otros montones de armas que tiene, y vamos a dispararla, po. Porque los chiquillos de la primera línea, cuando logren su revolución y realmente se acabe el Estado y logren derrotar a los Pacos y a Piñera y toda la weá, vamos a tener chip libre para salir de casa. Y nos los vamos a pitear a todos, va a ser exquisito. Así que porfa, cabros, hagan luego la revolución, que tenemos ganas de matarlo. Extraño personaje que ha ido subiendo su tono de su perorata, haciendo uso de la propaganda y la agitación como principal arma. Guardando las proporciones, su accionar nos recuerda a los inicios del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi. Ya, pero a la chilena, con arios que hemos visto saltando y gritando frente a las municipalidades recientemente. Para finalizar, amigos, todo esto ocurre en la complicidad y protección de las policías y los militares, protegidos por el Estado y por el mal gobierno, asusados por patrones y dueños del capital. Porque aquí hablamos sin tantas vueltas.